leave it up to you. Hola, hola, muy buenos días amigos y amigas. Espero que estén sumamente bien desde donde sea que nos estén escuchando y viendo. Sean muy bienvenidos a Libertad en Serio. Esto que hacemos con mucho cariño y con mucho amor desde Radio Zona X. Recuerda que vamos a estar completamente en vivo desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la tarde, comentando lo mejor de la política, la realidad nacional y todo lo que ha ocurrido durante esta corta semana y la semana pasada. Recuerda también que vamos a estar leyéndote constantemente en los comentarios de la transmisión de Facebook y también, si gustas, puedes ocupar el hashtag LibertadEnSerio en tu Twitter. Así que, dicho esto, voy a presentarles a quienes me acompañan el día de hoy. Aquí tengo al amigo Álvaro Concha, quien es microempresario y director de los medios de comunicación Corrupción Chile y Crónica Chile. Hola Álvaro, saluda a la cámara. Amigos, hola Nicolás, hola Carlos, un agrado nuevamente estar acá con ustedes. Y por aquí, saludo a Fakir también. Saludos, sí, saludos. También, sin él nosotros no seríamos absolutamente nada. También tenemos aquí al amigo Carlos Robledo, perdón. Él es geógrafo y nos va a estar acompañando a partir de hoy día y en las semanas que vienen, cuando evidentemente sea posible. Un gran abrazo a todos los que nos están viendo en sus casas, en la micro, en donde sea, que gracias a internet nos pueden estar viendo. Recuerden, amigos míos y amigas mías, que pueden compartir en sus muros esta transmisión para que así creemos un ambiente más de familia, ¿no? Para que se vayan conectando un poco más de personas, para que vayan comentando y para que vayamos también desgranando lo que ha pasado dependiendo de lo que vayamos conversando. Y el primer tema de hoy, amigos míos, es: avanzan en el Congreso proyectos de eutanasia y adopción homoparental. Chile está avanzando, al parecer, ¿eh? Al menos en materia moral. ¿Qué es lo que opinan las personas de este honorable panel el día de hoy? Carlos. Me gustaría que partiera Carlos. Quiero escuchar la opinión de Carlos primero. Ah, ya, perfecto. Qué bonito, mira. Qué caballero. Está bien complicado. Creo que es muy complicado el tema. Genera demasiadas pasiones y la verdad es que me cuesta al principio aceptar el tema. Yo sé que puedo generar... No, por favor, acá todas las opiniones son escuchadas. Yo lo veo más un poco como... cerca del tema de construcción y cosas de ese estilo. Entonces, pasar, transgredir, por ejemplo, ir más allá de las normas como tradicionales, es un tema muy, bien, bien complicado. Pero, Carlos, un poquito para ir entendiendo tu noción sobre el tema. ¿Tú crees que existen, me imagino, grupos de presión que tienen toda esta doctrina y filosofía de construccionista detrás que están tratando de empujar esto? También pensando a todo esto que el proyecto de eutanasia fue presentado y, bueno, ha sido, entre comillas, digamos, impulsado, publicitado desde hace ya varios años ya por el diputado Vladimir Osevich, que se supone que es del partido liberal, supuestamente liberal, del Frente Amplio. Comillas liberal. ¿Tú crees más que va más allá de ese tema? ¿No? Que el impulso, ¿no?, de las fuerzas de construccionistas está avanzando. O sea, a ver, yo creo que ahí puede haber varias cosas. Por ejemplo, evidentemente hay muchas... todo indica que hay que hacer muchos cambios en cuanto a la ley de adopción y todo eso, porque es tremendamente complicado para las parejas heterosexuales. Y para las homosexuales sería quizás una buena opción para los niños, en el sentido de que es mejor que estén con alguien que realmente se interese por ellos que, no sé, en el Sename o algo así. Entonces, claro, por ese punto ahí probablemente prima el interés del niño. Entonces, yo para mí, por lo menos, no es un debate zanjado como en otras cosas, en donde yo no sé, hay una postura muy muy clara. Creo que es algo yo creo que recién estamos iniciando la discusión y me gustaría que la perspectiva de como filosófica, no sé, pudiera ser también ser parte del debate.
No solamente como ya las personas homosexuales o lo que sea quieren adoptar, ya ok, démosle. No, hay que ver como desarrollar el debate. Sí. Nutrirlo un poquito más, tú dices. Sí, sí, sí. ¿Estamos saltándonos ya los tabúes, Álvaro? Sí, yo, bueno, tengo hartas cosas que decir al respecto de esta, de este proyecto de ley, de la, en realidad, más que nada por de la opción de poder, de que las parejas homosexuales puedan adoptar, y lo mismo respecto al proyecto de eutanasia. Si bien concuerdo con la postura de Carlos, de que evidentemente existen fuerzas desde la extrema izquierda principalmente que están impulsando ciertas cosas que van de la línea con esto que Carlos llamó el deconstruccionismo. Sin embargo, esa es una parte que yo creo que Carlos tiene razón, en el sentido de que se debe tomar en consideración el debate teórico. Pero eso no inhibe que no se deba tomar en consideración el debate de la realidad, lo que pasa en la práctica. Y lo que pasa en la práctica, yo he escuchado muchas cosas respecto al tema. Hablemos netamente primero del tema de la adopción. Los argumentos desde el punto de vista conservador no lo quieren decir, pero lo que ellos están diciendo es que las parejas homosexuales no están aptas para adoptar. Ellos no lo dicen, abiertamente no lo dicen, porque saben que la opinión pública lo va a destrozar. La UDI está acusando que están queriendo meter como por debajo la adopción homoparental, y ellos están totalmente en contra, porque para ellos sería hombre y mujer. ¿Cuáles son los argumentos que tú escuchas en la opinión pública desde el punto de vista desde la rama más conservadora? Es, actualmente existe una cantidad de niños que están abandonados, que están en un hogar del Sename, pero además existen una cantidad de parejas heterosexuales mayor a esos niños para ser adoptados. Entonces, ¿por qué tenemos que abrir la opción a parejas homosexuales si tenemos más parejas heterosexuales? Eso no es un argumento válido. Eso no quiere decir que porque existan más parejas, una pareja homosexual de inmediato está no apta para adoptar. ¿Qué te argumentan al respecto? Es que existen estudios. También existen estudios de la contraparte. Eso es lo único que te puedo decir. Mi posición es de que el tema de la adopción, en respecto al menos en lo que pasa en Chile, en primera instancia, doy en el punto que decía Carlos. La ley de adopciones es un asco en Chile. Hay que flexibilizarla, porque se demoran 3 años más o menos en dar la adopción a los niños, porque el Sename es un negocio. El Sename es un negocio del Estado, que mantiene políticos, donde está una red de políticos de la ADC principalmente, para decirlo claramente, y donde violan y abusan de niños. Sí, eso no, es lo que lo, así súper polémico. Por eso se mantiene el Sename. No, además, por ejemplo, las personas que son cuidadoras, por ejemplo, no pueden adoptar. No pueden Exacto. O sea, reciben a un niño. No, y las cosas que. No vamos a entrar en detalle de lo que pasa en el Sename en particular. Por ejemplo, es que se sabe que, por ejemplo, hay gente que trabaja en el Sename que espera los horarios de noche. Esa cosa te dice mucho. Entonces, pasan cosas horrorosas actualmente con los niños. O sea, el discurso de los niños primero en Chile no impera, digámoslo así, y en lo que respecta al Sename. Entonces, ¿por qué se mantiene el Sename principalmente? Es por esto, porque además es un negocio lucrativo con el Estado, porque la gran cantidad de los hogares del Sename están, supuestamente son privados, pero son concesionados. Y si tú te das cuenta, empiezas a indagar, se han hecho estudios, se han hecho investigaciones al respecto, y resulta que la gran mayoría de los sostenedores de estos hogares son políticos de la ADC, políticos de RN, políticos del establishment actual. Tradicionales. Entonces, digámoslo así, esto es un negocio, y aparte las cosas que pasan ahí son terribles. Entonces, por eso se mantiene ahí, por eso la ley de adopciones no se flexibiliza, creo yo. No hay voluntad política, nadie está poniendo el foco donde debe ser. Nadie quiere tener. Bueno, yo hablo al menos desde mi perspectiva como mi rol político también dentro del Partido Libertario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En que pasa ese problema primero. En segunda instancia, efectivamente existen muchas parejas que desean adoptar un niño y no se los conceden, ¿ya? Eso no quita tampoco lo que decía anteriormente, que una pareja homosexual no pueda adoptar. Yo soy de la perspectiva en que debe existir un estándar de elección, digamos, de los padres para adoptar, si bien el foco, claro, efectivamente es el niño, pero no está el derecho del niño por encima de la persona tampoco. Porque no quiere decir que obviamente un niño está en una situación de abandono, la prioridad es él, pero eso no quiere decir que tú le quites el derecho a una persona por solamente tener una condición sexual distinta a que él no pueda ser una posible familia para él. Incluso es más, en las situaciones que está el tema, para flexibilizar más, incluso yo sería de la posición de que individuos, no necesariamente una pareja, ¿me entiendes? Individuo. Y que exista un estándar ético sin importar condición sexual, que mida principalmente la condición económica de ese futuro el futuro padre o futura madre, y la condición psicológica de esa persona. O sea, podríamos estar hablando de, por ejemplo, un soltero o una soltera que quiera adoptar. Efectivamente. Porque de repente hay parejas que no están en la situación. Si hay una persona que tiene una buena condición económica, que
pasa cualquier test psicológico de buena manera y la persona tiene una condición sexual. Incluso actualmente se puede adoptar solteros, pero como la ley ya es poco flexible con las parejas, es, cuesta un mundo para un soltero. Y de hecho, actualmente una pareja homosexual podría adoptar, porque sí, como puede un soltero y esa pareja es soltera, pero tiene un vínculo afectivo con otra pareja del mismo sexo, pero no está ante la ley, sí puede hacerlo, sí puede hacerlo. Entonces, dejemos, yo creo que hay que dejar un poco estas trabas, porque el discurso que impera al respecto como opositor, su argumento, digámoslo así, no tienen el peso suficiente respecto a la realidad. Yo no estoy diciendo que no se deba considerar todos los aspectos. Yo creo que hay que poner todos los temas sobre la mesa, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que tenemos un problema con los hogares del Sename y tenemos muchas personas que no, muchos niños que no se pueden dar en adopción. Sí. Bueno, pasando un poco más al tema de la eutanasia, también hay que ser claros que yo también estoy a favor, obviamente, de que una persona decida previamente, de forma voluntaria, si el día de mañana quiere decidir qué hacer con su vida en una situación extrema, por ejemplo, donde sientas mucho dolor y cosas así. Incluso, es más, si una persona debería, yo creo que debería ser así. O sea, tú, una persona, cuando tú sacas un carnet en tía, pues ahora decides si eres donante, ¿tú estás de acuerdo en que se te pueda aplicar la eutanasia? Esta persona diga que sí. En ninguna instancia estaría a favor de que un médico se viera obligado a que le aplicara una eutanasia, porque hay que dejar en claro, los datos te dicen actualmente que el 71% de los médicos están a favor de la eutanasia, pero ¿cuánto porcentaje de los médicos están a favor de aplicarla? Ese porcentaje disminuye considerablemente. Estuve escuchando al médico Enrique París, que es muy, muy respetable en Chile, muy conocido, y comentaba este tema. Entonces, también se da una dicotomía en ese aspecto. Yo creo que me gustaría que el proyecto de ley, a diferencia que el proyecto de aborto, por ejemplo, que el proyecto de aborto descartó la objeción de conciencia en un inicio, siendo que yo soy pro-aborto, pero jamás obligaría a un médico a practicar un aborto. A eso es lo que voy. Entonces, hay que respetar todas las posiciones en este aspecto. Y sabiendo también que va un poco de la línea con esta cuestión que comenta un poco Carlos, el tema de la deconstrucción, pero lamentablemente cuando pasamos el discurso a la realidad hay que debatir con esos argumentos, porque en el Congreso esos argumentos teóricos tienen que basarse en la práctica. Eso claro. Es lo que digo. No, sobre ese punto, creo que siempre, como desde los sectores más conservadores, cosas así, siempre se dice, no, es que hay que priorizar el interés del niño. Entonces, y ese niño tiene un derecho a un padre y una madre. No lleva el matrimonio. Entonces, el siglo que pasó, el matrimonio dejó de ser como el gran aspecto de tu vida. Y hoy en día en general no tiene la significación de hace décadas atrás. Entonces, frente a eso, frente a como a lo que viene, a la nada, no sé, a las situaciones que de hecho que existen, entonces el interés del niño puede ser efectivamente una persona soltera, no sé, o una pareja homosexual, por ejemplo. Sí, es que, o sea, a ver, yo, mi opinión personal sobre el tema del matrimonio es que, para mí, el matrimonio, yo creo que deberíamos empezarlo a ver como una empresa. Es una empresa donde dos personas que tienen patrimonio propio se juntan y dicen, ¿sabes qué? Por X razón, no sé, ya no quiero estar solo, o porque me gustas demasiado y necesito vivir contigo. Bueno, todos tienen sus razones para poder, digamos, encadenarse a alguien, por así decirlo de alguna manera, porque esa es la visión que muchos ponen sobre el matrimonio. O te encadenan. Claro, o te encadenan. Es una oportunidad única para unir dos patrimonios y construir algo un poco más grande. Ya, además, tenemos que tomar en cuenta también que en un país que está avanzando tanto, a pesar de muchas cosas de muchos grupos de presión que están intentando que el país no crezca, o sea, estamos creciendo al 1%, que es vergonzoso, cuando podríamos estar creciendo al 6-7% si estos gobiernos no hubiesen empezado a aplicar medidas bastante más donde se involucra el gasto público. El matrimonio ya no se está, digamos, considerando de la misma manera que se consideraba antes. Quizá debemos empezar a ponerle una resignificación un poquito más seria como para poder hablar de matrimonio, y es ahí donde la ley de adopción actual es insuficiente, como dice bien Álvaro, estoy totalmente de acuerdo con él, y también estoy totalmente abierto a que esas personas que no necesariamente quieren unir su patrimonio con otra persona, que no necesariamente tienen esa necesidad como de estar con otra persona, también puedan adoptar. Y de hecho,
yo no le pondría tanta importancia a quién diablos va a adoptar, sino que le pondría más importancia a que por favor dejemos de darle a los niños al Sename y los saquemos pronto de ahí, y ojalá que tengamos menores y menores tasas de niños que tengan que ir al Sename, porque a mí me parece impresentable que hayan niños muriendo. Están violando niños, están matando niños. En este momento podrían estar violando un niño. Sorry que lo diga de esa manera y sorry sonar tan polémico, pero en este momento podrían estar violando un niño mientras estamos haciendo el programa, y a mí esa cuestión me da mucha pena. Disculpa, Nico. El otro día, no sé si vieron el caso de un niño que murió por golpes en un hospital fuera de Santiago, en la quinta región. Venía a un hogar del Sename. No, es que fue bien interesante porque Ah, un niño de 2 años. Sí, ya, niño de 2 años. Entonces, fuerte. Cuando los periodistas entrevistan a la gente, a los vecinos, ¿ya? Sale un testimonio bien emocionado de una mujer, de una vecina, que dice, entre lágrimas, dice, el día que mejoren el Sename, ahí sí que vamos a denunciar las cosas. ¿Ah? En serio, ¿no? Entonces, lo que ella quiso decir... que no habían hecho denuncia por violencia intrafamiliar y todos los golpes constantes que recibía el niño, porque si no lo iban a mandar al Sename. Entonces era como peor que estuviera en la casa. De hecho, todas las estadísticas dicen que el Sename es asquerosamente malo. De hecho, si no me equivoco, el Sename tiene un 30% de los niños que en este momento están siendo acogidos por alguna casa de acogida. Todas las otras casas de acogida son privadas y las privadas funcionan mil veces mejor que el Sename. Entonces, por favor, empecemos a quitarle a los niños al Sename y empezar, bueno, eso ya es entrar a hilar un poquito más fino, me imagino yo, pero empezar a desmantelar la red de corrupción que está dentro del Sename. Bueno, otra tarea como para un gobernante que de verdad tenga, digamos, mano dura como para hacerlo. Claro, efectivamente concuerdo con usted. Lo que respecta a todo el debate de adopción, tiene que enfocarse en lo principal, el Sename. O sea, sí, más que la adopción homoparental. Sí, sí. Son los niños, obviamente, entonces tenemos que por ver en qué condiciones están, dónde van a estar mejor. Simple. Y ahí flexibilizamos. Entramos a flexibilizar y entramos a investigar. Y por último, quiero dejar en claro, pues, yo lo dejé evidentemente en claro que estoy a favor de las dos posiciones, de la eutanasia y obviamente todo previamente voluntario, sin que haya coacción de ninguna parte y que nunca sea un ente público tampoco el que decide al final, que siempre sea un familiar, que esto es un tema tan personal que tiene que verlo internamente entre la familia. Quiero dejar en claro también que hay que tener bastante ojo con estos proyectos de ley cuando son enviados por gente del Frente Amplio. Lo voy a dejar bastante en claro, así como fue el proyecto de aborto, por ejemplo. Sí, ¿ya? Sí. Yo siendo partidario incluso del aborto libre, el proyecto de aborto libre lo habría votado en contra el pasado. Por el solo hecho de ser un aborto, obviamente, de seguir siendo una carga más estatal. O sea, claro, de que seguir... Te meten esa carga ideológica ahí. O sea, el aborto es algo que los contribuyentes tienen que pagar. Entonces se desliga un poco esa noción de responsabilidad que nosotros tenemos, valga la redundancia, los liberales tenemos la responsabilidad también de que la responsabilidad, valga nuevamente la redundancia, incorpora responsabilidad. Entonces eso se elimina un poco por parte de estos grupos de presión. Entonces, este proyecto de ley, por ejemplo, tengo entendido que el proyecto de ley de la Donelovich en última instancia también le da facultad a un ente público de decidir. Sí, eso hay que tener mucho ojo. Yo en particular estoy muy abierto a estos temas. Creo que tenemos que discutir estos temas. No son los temas prioritarios de Chile, lo digo sinceramente, no son temas prioridad, pero eso no quiere decir que ya una vez estando en el tapete público no puede haber una respuesta, digamos, negacionista a no avanzar, porque esta cuestión va a tomar peso igual, y si tú no pones tu posición política dentro del discurso o dentro de lo que se está tratando de aprobar en el Congreso, lamentablemente tu postura va a quedar fuera. Sí, quería señalar una cosita chiquitita hablando de eso del Frente Amplio. Bueno, lo hemos dicho muchas veces en este programa, no solamente hay que, digamos, ensañarse con un grupo político específico, pero sí hay que tener mucho ojo con las personas que presentan ciertos proyectos de ley, con ciertos proyectos de ley. O sea, empecemos a googlear un poquito más si no sabemos algo, empecemos a ver los proyectos de ley, quizá no importa, leamos al principio las dos páginas principales, pero leamos algo, digamos que captamos algo, empecemos a tener esa cultura de investigar las cosas. El Frente Amplio, ahora que está, bueno, al rojo vivo este tema del proyecto de eutanasia, el Frente Amplio criticó a la Comisión de Salud porque no le estaban queriendo dar también protagonismo a los menores, porque lo que quiere el Frente Amplio es que menores de a partir desde los 14 años puedan tener también puedan acceder a ser asesinados por la microtoxina que te inyectan por medio de cuando tú pides la eutanasia.
se estaría viendo, digamos, la posibilidad de un consenso entre todas las partes. Todas las partes que solamente creen que deberían serlo los adultos mayores ya. Versus las personas que creen que también tiene que partir desde los 14 años, quedar en 16 años. Porque se supone que a esa edad más o menos uno tiene conciencia un poco de lo que ya está pasando en el mundo. No sé qué opinan ustedes sobre que también le permitamos, no solamente, y porque hay que hacer ese hincapié, no solamente a los médicos, dos médicos a todo esto, porque tienen que ser dos médicos los que tienen que autorizar la eutanasia. ¿Será demasiado entregarle la potestad a dos médicos y también al Estado de poder matar a una persona que lo pide, que tenga 14 años? ¿O es ya irse ya al chancho? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que esto, no sé, yo veo el caso de una niña que falleció hace poco tiempo atrás. No recuerdo la edad exacta, pero que le estaba pidiendo a Michelle Bachelet. Sí, le pedía a Michelle Bachelet y ella tenía, no sé, 15 años. Y yo, la verdad, la veía sufriendo, así que yo no estaría en desacuerdo en que ella se le pudiera aplicar la eutanasia, pero yo estoy de acuerdo con la edad de 14 años, ¿eh? Se lo digo claramente, pero esto tiene que ser algo que sea conversado previamente con la familia, ella y la familia. O sea, si la familia no está de acuerdo y ella es una persona menor de edad, ahí tengo ciertas discrepancias, pero si ella es menor de edad y la familia sí está de acuerdo, digamos la familia sus tutores, principalmente. No sé si sea papá, mamá, vivirá con la mamá, lo que sea, pero sus tutores. ¿Me entiendes? Y ahí ya del paso a aquel ente público o privado, depende de donde esté hospitalizada la niña, aplique la eutanasia, siendo que las personas que apliquen también estén de acuerdo con hacerlas, nada más que eso. Eso es lo que vería yo en particular. Sería de la edad de 14 años, pero en que estas personas sea un mutuo, digamos, acuerdo entre la persona que está sufriendo y la familia. Porque si no se toma en consideración tampoco la opinión de la familia, me parece, y se toma en consideración solamente la opinión que dice el ente público o, digamos, el servicio de salud donde esta niña está, me parece una locura, porque imagínate lo que ha pasado en otros países este tipo de cosas, de que se han eutanasiado personas, digamos, que en Londres creo que pasó, y que la familia estaba totalmente en contra, pero el ente público lo obligó. Entonces, ¿te refieres a un niño como un bebé o algo así, que lo ofrecían como tratamiento en Italia? Exacto. Y que el gobierno, el Estado británico impedía que viajara porque no sé. Efectivamente, entonces yo en este sentido yo estoy favorable a estas posturas, pero tener mucho cuidado con esos vacíos que quedan en las leyes. Porque de repente se puede prestar para cualquier cosa. Entonces hay que ser claro, no mirarlo, al menos mi postura, no mirarlo desde una perspectiva conservadora, de que mirarlo desde una perspectiva realista de lo que va a pasar si es que este proyecto se aprueba así como está. Entonces ahí hay que empezar a ver el proyecto detalle en detalle y ciertas objeciones que se le puedan hacer, porque el proyecto de aborto, como te digo, también traía sus cosas raras, pues, ¿me entiendes? O sea, obligaba a un médico a practicar un aborto que un médico que, digamos, no estaba de acuerdo con practicarlo. Entonces, no puedes ponerle la pistola en la cabeza, claro, a una persona que no está de acuerdo en hacer algo. No sé, yo la verdad que yo siento que las personas recién empezamos a madurar como después de los 25 años. Yo, si fuera por mí, para mí que la persona, minoría de edad, no, eso está pero horriblemente dicho. La minoría de edad, perdón, para mí que fuera, ojalá después de los 18 años, pero si se está llegando a consenso a los 16 años y no hay vuelta atrás como para darle, entonces va a ser lo que vamos a tener que tomar. Igual, ¿no? Un poco, pero, digamos, yo creo que esto se difiere de esa posición si es que una persona es madura, ¿no? Digámoslo claramente, una persona que está sufriendo, entonces es distinto. Es que por mí, que mientras la última palabra no la tenga el Estado y sí, su burócrata, yo creo que todo es conversable y todo es posible. Exacto, yo soy muy de esa postura técnica, ¿no? Y además que no pase por el sistema burocrático de la norma y la cuestión, que sea algo mucho más libre, o sea, más en conversación con la familia, con el médico. Sí, se tome en consideración todo. Claro. Estado te garantice la libertad, y otra cosa es que tú, como ciudadano, por el solo hecho de ser ciudadano de, digamos, el Estado de Chile, seas libre de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Porque si el Estado es el que al final está diciéndote ya, si yo te voy a dar plena potestad de lo que tú quieras hacer, entonces ahí tenemos un como dice Álvaro, un vacío legal, pero impresionante. O sea, una persona posiblemente que no merecía o no necesitaba cierto, no sé, podemos ponerlo en el tema de la eutanasia, podemos ponerlo en el tema del aborto, también en cualquier tema,
puede mandarse el error de su vida porque el Estado lo dejó, ¿ya? Sí. Y después, ¿cómo queda la familia? Con todas las costas, y después tenemos que estar viendo los desfiles en tribunales, las penas que hacen los ciudadanos, porque están en toda su potestad de hacerlo contra el Estado de Chile, y bueno, eso al final se traduce en gasto público que todos tenemos que pagar al final porque el Estado se mandó la embarrada al principio, ¿ya? Claro. Voy a saludar en este instante a las personas que están con nosotros en la transmisión, como por ejemplo Christopher Pichuante, que nos manda saludos, David Erazo también manda saludos, Rod Arnes dice que le tocó trabajar, pero que después nos va a ver, así que te esperamos ahí cuando nos puedas ver, cuando tengas tiempo. Marcela Borges, hola mamá, ¿qué tal? Estoy en la tele. No, estoy en la radio. Carlos Farfán, mira, dice: excelentes mis amigos libertarios, puro realismo, racionalidad y sentido común, las cosas por su nombre, dice. Un saludo a Carlito, un grande Carlito. Sí, nos estuvo ayudando harto en el evento de Gloria Álvarez, hay que decirlo. A la Baís y a la hija también, son unos grandes los dos. Mira, Iván Venega nos dice: pasa que los conservadores hablan que porque una pareja es homosexual, faltaría una de las imágenes paterno-materna, pero aunque estemos hablando de la adopción, los conservadores no hablan mal de las madres o los padres solteros. ¿Por qué? Solo porque ese niño vino de una pareja heterosexual. Pero una pareja homosexual, no hay estudio aún que diga que no puede entregar amor y que no puede mantener, dar un hogar, alimentación, salud, educación, un niño, una niña. No, yo creo exactamente lo mismo. Ese de verdad que me enerva ese argumento es que no podemos dejar a los niños entrar a un seno donde hayan dos hombres porque lo van a pervertir. O sea, a mí de verdad que esos argumentos yo creo que ya están pasados. No, y dejémoslo en claro. O sea, el argumento a priori también es de lo ideal fuera que fuera un papá y una mamá. Mira, pongamos las cosas como son. Esa persona, el niño, lo hizo un papá y una mamá. Y ellos lo abandonaron. O sea, el niño no llegó de la cigüeña, digamos, al mundo. Tengamos que ser claros en esa posición. Entonces, y el niño está en una situación de abandono. Entonces lo que necesita es un hogar, y un hogar es que ellos tienen esa perspectiva de familia, papá y mamá, y lamentablemente la realidad dice todo lo distinto. O sea, yo tengo muchos amigos que los crió una abuela, muchos amigos que los crió una tía, y yo después de los 13 años vivía solamente con mi papá y mis dos hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo después de los 13 años no tenía familia? Claro. No es así, po. Entonces yo veo a la familia como un hogar, el núcleo que te deja, que te enseña valores, que te enseña, te da todas las herramientas para tu salida adelante. Entonces, lo mismo de perspectiva tenemos que tener con los niños para flexibilizar un poco también el tema de la adopción, porque también va a servir un poco eso, y incluso va a haber, probablemente si hay un estándar ético, como te digo, que incluye individuos, van a haber individuos que van a tener mejores dotes para hacer para adoptar que incluso una pareja heterosexual o homosexual. Da lo mismo en ese sentido. Entonces veamos por las condiciones que tienen de prestarle un hogar a ese niño futuro, más que los prejuicios respecto a que si esta familia podría eventualmente sexualizar o digamos los argumentos que se pervertir. Esa que palabra. Eso también puede ser oye, no existe ninguna pareja heterosexual que haya violado a un niño. O sea, es que ese es el tema. Entonces, el sesgo que tienen algunos grupos conservadores ya es fanático. Ya no resiste ningún tipo de análisis porque ya. Y en ese aspecto, por eso estos grupos de presión avanzan con todo tampoco, porque ven que la respuesta por el otro es un negacionismo total. Entonces, es fácil que el discurso público te tache como el extremo, digamos, opositor, siendo que no estáis aportando realmente lo que. Más que un negacionismo, más que oponerte, no estáis aportando algo que sea propositivo. Claro. Entonces, yo creo que todo, cuando tú evidentemente consideras que algo está mal, algo está propuesto de otro bando político, pero está mal, tú necesariamente, no, tu respuesta no necesariamente no puede ser: esto está mal. Ya, esto está mal, pero ¿por qué está mal? ¿Y qué cambios hay que hacerle porque está mal? Porque la Biblia lo dice. No. Yo igual no sé si ustedes habían dado cuenta, pero a mí me parece fuerte que estemos justo en el instante en el cual las instituciones, que hace 10 años eran de una manera, estén cambiando totalmente. O sea, la gente ya no se está casando, la gente ni siquiera está optando por el AUC. O sea, ya estamos viendo la adopción con otros ojos. No sé, yo creo que vamos a poder ser privilegiados después de unos años más y decir: ¿saben qué? Yo estuve en ese tiempo en el que las cosas cambiaron de una manera impresionante y ahora espero la sociedad es algo muchísimo mejor. Pero vamos entonces a salir de ese tema y vamos a entrar a otro básicamente totalmente diferente. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Un tema que propuso nuestro amigo aquí, Carlos Robledo, porque igual, bueno, pasa acá al lado, así que entonces tenemos que conversarlo en algún instante. Argentina
Sí, amigos, Argentina, el país que está al ladito, por ahí, después de la cordillera, Argentina se debate entre el progreso, el macrismo y el retorno de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno. Estábamos conversando antes de entrar al programa sobre esto y creo que las opiniones no son muy variadas, pero sí pueden tener matices a la hora de conversarlas, así que conversémoslo pues. Carlos, ¿qué nos cuentas sobre esto? La situación de Argentina es demasiado compleja. Están al borde del abismo. Este año hay elecciones presidenciales y están ante una crisis enorme y un poco da lo mismo quién gane, porque la crisis se viene sí o sí. Entonces, en este contexto, tenemos a Mempo Giardinelli. No sé si lo han escuchado los amigos en la casa. Él es un escritor bastante reconocido y propone lo siguiente. Cambiar el poder judicial por un nuevo sistema judicial. Eso bajando el tema, porque además de eso propone cambiar la constitución. Ahora sí que va a resultar la revolución. Yo lo dije antes de entrar, pero esta cuestión es como Chávez, hola, de nuevo, pero ahora en Argentina. Claro, y cambiemos la constitución para que Cristina Kirchner, ojalá, y todos los peronistas que tuvieron el poder no paguen con cárcel después de todos los delitos que cometieron. Dejémoslo en claro, nosotros estuvimos con Spert hace un par de meses y Spert habla de que en el gobierno de Cristina no fue un gobierno, fue lisa y llanamente una organización mafiosa ilícita, o sea, uh-huh. Era una organización que entró al Estado para saquear a diestra y siniestra. Lo hicieron con los fondos de pensiones, acá el movimiento No Más FB propone lo mismo. Entonces, no sorprende, digamos, porque Argentina desde el punto de vista político, económico, viene haciendo todo mal desde hace bastantes años atrás. Digamos que la visión hegemónica cultural no ha cambiado en ese país, por ende las soluciones que se dan son desde la misma perspectiva, excepto estos liderazgos, digamos, estos grupos liberales que han salido, que el liberalismo en Argentina, digamos, tenía expositores fuertes hace mucho tiempo, Kachanovsky y muchos expositores, digamos, que tenían cierto predominancia en el tema público, pero muy muy poca. Entonces, actualmente, desde la llegada, no sé, de Javier Milei, Spezia, Giacomini y otras figuras, el liberalismo ha tomado cierta fuerza en Argentina, por ende hay una oposición al peronismo predominante. Digamos que el peronismo es practicado de derecha a izquierda, por ende ese país no sale a flote. Mm. Muchos pensaban que con Macri, pero Macri, las mismas políticas económicas, por eso, y tampoco ha sido, no metió presa en su gobierno a Cristina, debería haberlo hecho. Ese fue el factor, yo creo, por eso estas declaraciones, entonces ahora siguen proponiendo cosas que van en pro del desastre de Argentina. O sea, Argentina no está a la altura de Venezuela, pero para allá va. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una resistencia, digámoslo, en Argentina, pero todavía no toma la fuerza necesaria. Entonces, soy poco optimista en lo que pueda pasar. Incluso creo que Cristina Fernández puede ganar las elecciones, porque digamos que Macri fue como el Piñera en su momento. Probablemente, bueno, Macri es un gobierno mucho peor, ha sido como una veleta. Sí, digamos que pasó nomás. Y para la izquierda. Y lo otro es que tampoco tuvo la capacidad de fomentar, digamos, un discurso en que él pueda ser reelecto o tener un candidato de su línea, por último. Porque a pesar de que Macri lo encuentre un mal presidente, es mucho mejor que Cristina. Pero lo que está haciendo es lo que hizo Piñera en su primer gobierno. Le entregó el gobierno en bandeja a Michelle Bachelet. Y Macri, digamos, como no ha sabido resolver todo el desastre que dejó el peronismo anterior y ha hecho las mismas políticas, al final ha acrecentado este desastre económico, digámoslo así, y judicial también. Probablemente el peronismo vuelva a ganar y Argentina ya, bueno, vamos a ver una ola de inmigrantes argentinos en varias partes del continente. Cristina le gana en balotaje a Macri. Sí. Sí. Actualmente, yo según la igual estoy decepcionado un poco por Spert, que es el candidato. Digamos que evidentemente nosotros apoyaríamos, nosotros estuvimos en Chile hace poco, pero, sí. Pero no ha tomado la fuerza necesaria, como te digo yo, para que el liberalismo en Argentina Spert todavía. Lo retrata muy bien y él dice que Macri es parte del problema, o sea, no es que Macri haya intentado y peleó por cambiar la situación.
Y no, en realidad no. O sea, como que no. En realidad nunca tuvo como esa voluntad de realmente cambiar el asunto, porque en realidad ellos son parte del problema. O sea, y son parte de la ideología imperante que lleva 80 años. El cambio cultural no, claro, no existe. No porque existe. Y en ese sentido, las ideas que pregonan Sper, Milei y todo eso, son como hablar arameo, no sé, sí. Son como extraterrestres para la sociedad argentina. Para la sociedad argentina. Bueno, pero no solamente para la sociedad argentina, o sea, sí. En Chile es exactamente lo mismo. Yo no veo en Chile, un candidato que sea como expert en Chile. Para mí, o sea, un candidato que dice derechamente, yo arreglaría la educación con voucher. Acá decir la palabra voucher es sinónimo de linchamiento por parte de cierto sector político que no les gustan las políticas económicas liberales. Pero yo creo que lo que peca un poco, digamos, el liberalismo en que tiene un discurso muy teórico y le cuesta pasar a la práctica. Entonces esa es al menos la batalla que estamos dando nosotros los libertarios un poco. Yo creo que quiero dejarlo en claro que nosotros en ese sentido hacemos un análisis en ese aspecto de la derecha chilena un poco, que siempre nos hemos dado cuenta de que pecan de eso. O sea... por eso la izquierda siempre ganan todos los discursos, digamos, culturales, incluso económicos. Si bien Chile yo creo que existe, a diferencia de Argentina, que Argentina, la cultura es distinta, o sea, está acostumbrada, la cultura, por ejemplo, está radicada en toda la población, la cultura, la coima, por ejemplo. Sí. En Chile, por ejemplo, tú vas a cualquier parte y vas con un dinero adicional para coimear a alguien sobre cualquier cosa. Por ejemplo, yo en particular estuve en el par de años atrás en Mendoza, tú vas a estos mayoristas que existen allá, que son como los mayoristas en Chile, tú compras, obviamente es más barato, está todo subvencionado por el Estado, ¿sí? Pero más barato, pero tú pasas a una fila donde te ven dos cajeros, te marcan producto por producto en dos partes. Viejo, tú te demoras 40 minutos en comprar, o 20, media hora. ¿Cuánto te demora uno normalmente en un supermercado? Media hora, pero en la caja, pese a que eres la única persona que está en la fila, o sea, eres tú, te demoras media hora más. Es así de burocrático. Entonces, ¿cómo funciona la Argentina? Tú le pasas al dueño de la... Che, déjame pasar al jefe del local, le pasa ahí, lo coimeas. Para todo, los policías, está todo. Entonces, la cultura en Argentina no ha cambiado. Eso es lo que quiero decir. A diferencia que en Chile, cierto que, como dice Nico, existe una cierta resistencia, digamos, a estas políticas más neoliberales, como le llama le llama cierto sector político, porque efectivamente acá se profundizaron en cierta época en Chile, pero en Chile existe esa cultura de que si tú no trabajas, no comes mañana. En Argentina no existe. Fácil el ejemplo, por ejemplo, en La Cámpora, cuando fueron a entrevistar a una mujer argentina, dijo, nosotros con la Argentina, ahora con Macri tenemos que laburar. Sí. Antes no trabajaban, o sea, estaba todo subvencionado. Entonces no existe. En Chile, gracias a Dios, a lo que crean ustedes también, existe esa cultura, porque oye, por favor, ¿hasta cuándo la dependencia de los políticos? Entonces, si estamos criticando el poder político en Argentina, que es un poder político mucho más corrupto que en Chile, pero la cultura del argentino medio sigue estando en la dependencia de ellos mismos. Oye, imagínate si empezaran a llegar así oleadas de argentinos como pasó con los venezolanos, porque yo no es por querer estigmatizar, pero yo conozco a varios venezolanos y los chiquillos vienen con esa mentalidad emprendedora que uno espera en Chile. Imagínate, vinieran personas argentinas que no sé, están acostumbradas a que si no tienen trabajo, el trabajo que tienen es el trabajo que le consiguió, no sé, la mamá del amigo que tiene un cargo directivo en X gremio. Yo discrepo un poco así con la porque igual yo, bueno, ¿con dónde conoció más venezolanos, aparte del tema político, que obviamente esos venezolanos que conozco ligados al tema político tienen la misma posición de uno que esa posición pro emprendimiento? Pero digamos, la gran mayoría de los venezolanos tampoco vienen con esa mentalidad. O sea, yo lo veo todos los días en Uber, porque todos los días tomo Uber. Y ellos tampoco, o sea, igual tienen muchas quejas al modelo chileno, digamos, que el sueldo es muy bajo, que acá hay que trabajar es que mucho. Tenemos muchos problemas en general, pero no es porque falte intervención estatal. Claro, que la educación acá en Chile es muy cara, porque ellos tienen cosas gratis. El tema es que, por ejemplo, Venezuela y Argentina tienen una cultura en donde el Estado se acostumbró hace muchas décadas a estar muy, comillas, presente, que un eufemismo va a decir que los políticos van a controlar todos los aspectos. En el caso de Venezuela,
para mí el comunismo no empezó hace 20 años con Chávez, o sea, empezó hace 40, en el 76 cuando nacionalizaron el petróleo. Ahí el 78 la primera crisis, el 83 el Viernes Negro, ya, y entonces y los controles de precios vienen como más o menos de esa época, y el 78 Venezuela dejó de crecer, y después lo único que fue así como onda, o sea, un poco el gráfico mostrando un año sí, un año todo, no, y así. No, yo le doy el punto al Nico, o sea, esto cuestión, bueno, hablé como Maradona en ese momento. no he bebido, no puedo beber alcohol tampoco, así que no he bebido alcohol, así que no van a culpar por eso. Tiene razón lo que dice Nico, volviendo al punto, que claro, es un tema netamente cultural. No, si es cultural. ¿Sabes lo que pasó aquí? Lo que pasó es que lamentablemente nosotros estuvimos en Chile durante un tiempo específico, cuando la Unión Soviética estaba en pleno. Tuvimos el resurgimiento de guerrillas, tuvimos el resurgimiento de muchos movimientos de extrema izquierda y todo lo que tú quieras, o ponle el nombre que quieras. Y cuando intentaron instalar sus sistemas por vía democrática o por vía armada, llegó una fuerza de choque que no los dejó pasar. Porque no los dejó pasar porque no querían que se instalara su pobrecita ideología, que seguramente nos hubiese tenido siendo como Dubái en este momento en Chile. Mentira, eso no hubiese pasado. Pero estamos pagando en este momento los platos rotos de otras personas que trataron de manera bastante extrema a esas personas que intentaron instalar esa ideología de izquierda, de socialista en Chile. Y ahora los socialistas tienen para rato para seguir llorando, para seguir señalando con el dedo a las personas que son de otros bandos políticos que no son el suyo, seguir llorando y seguir ganando elecciones. Y esta cuestión se parece un pimponeo, o sea, pasó acá en Chile con Piñera, que no supo hacer un gobierno no supo tener una política de Estado, no supo tener un proyecto político que le permitiera después entregarle la banda presidencial a otra persona del mismo sector, como pasó que se la tuvo que entregar a Michelle Bachelet. Y yo veo que en Argentina va a pasar exactamente lo mismo. O sea, yo sorry que sea tan pesimista, pero yo no creo que Mauricio Macri llegue a ganar en Argentina. O sea, no, acá está pasando exactamente lo mismo que está pasando ahora. Que la izquierda se está armando de protestas, se está armando de propaganda, se está armando de publicidad para denostar a todo lo que no sea, todo lo que no tenga que ver con intervencionismo estatal. Y le va a terminar entregando, por un tema cultural, de nuevo, el gobierno a Cristina Fernández de Kirchner. Y todos sabemos lo que va a significar eso. O sea, creo que nadie está ajeno a pensar que se va a volver a robar todo lo que pueda y va a correr cuando ya la crisis sea demasiada, y fue. Disculpa, Nico. En el caso de, bueno, volviendo al tema, el poder judicial en Argentina, o sea, si es que hay un poder del Estado que tiene que funcionar bien, independiente, es el judicial. Sí. Y ahí si lo intervienes y pones a todos tus amigos y toda la cuestión, no, ya no. Ahí sí que... Bueno, en Chile de a poco se están sabiendo muchas cosas. Es que también, en toda Latinoamérica haría un análisis que es corrupto. Así que, ¿para qué estamos con cosas? O sea, hablar de nueva constitución, para mí, lo diga el de derecha, de izquierda, el nacionalista, me da lo mismo. Hablar de nueva constitución para mí es hablar de una constitución a la medida de la persona que está proponiendo la nueva constitución. Y lo dicen explícitamente, o sea, no, ni siquiera como un eufemismo, así que mira, sabes que una reforma, no sé qué cosas, mira, vamos a hacer una nueva constitución, vamos a cambiar totalmente el sistema judicial, lo vamos a hacer popular. O sea, te va a quedar una cosa tipo terror de Robespierre, algo así, no sé. Claro, una cosa como Santa Inquisición de parte del Estado, ¿sí? Claro, sí. Imagínate con un Estado tan grande como lo tiene Argentina, es como decirle, no sé, a tu amigo que su mamá es dirigente de un gremio, que tiene, no sé, un amigo dentro del gobierno, oye, ¿sabes qué? Me cae mal este tipo, voy a denunciarlo por X cosa, tú por favor, colúdete por favor para que el Estado diga que lo quiero preso. Y se va preso. Comprarle altades. Es así de simple. El terror, básicamente. Es así de simple, no, tremendo, tremendo. No hay muchas salidas para Argentina. Sí, eso es lamentablemente, ¿no? Busquen en Google, investiguen un poquito lo que está pasando en Argentina, porque la idea es que aprendamos también de los errores que están provocando nuestro... la izquierda tenga secuestrado el sistema el sistema educativo, sí. Eso no va a cambiar nunca. Sí, tienen que, bueno, no sé, no, más que un llamado a los auditores a que sigan a Roberto Kachanowski, a que sigan a Javier Milei, a Diego Giacomini, a José Luis Pepe, sí. para que más o menos puedan tener un análisis
obviamente un análisis desde un punto de vista opositor a lo que ocurre en Argentina. O sea, no es que nosotros tiremos las banderas nuestras, obviamente, sobre la mesa, pero digamos que son los únicos que están hablando las cosas que no todo el, digamos que no toda la cultura argentina cree. Ellos se dan cuenta, hacen un análisis opositor a lo que ocurre actualmente, distinto al análisis que hace, no sé, la centro derecha de Macri, o el análisis que hace la izquierda de, o la centro izquierda de Cristina, sí, Kirchner. Entonces, ya hay una visión, digamos, outsider, y siempre una opción outsider es, digamos, que hay que tomarla en consideración, porque los poderes políticos actualmente en Argentina, los dos piensan muy similar. Yo creo que si es que se dan el trabajo de ver esos videos, de ver esas personas, fíjense mucho en cómo se expresan, en la tonalidad que ocupan, en las palabras que ellos ocupan, y no lo vean como algo odioso o como algo, no sé, roto, picante, horrible. Si estas cosas pasaran en Chile, yo no los vería, etcétera. Dense cuenta de cómo está la situación en este momento en Argentina para que en televisión le den cabida a ese tipo de, claro, es que, de personaje. O no, sea, es cosa de ver a Javier Milei. O sea, claro, es que Javier Milei, digamos, que sea más un extremo. Javier Milei es un personaje mucho más polémico, que digamos que un showman el tipo. Es un showman, entonces ya, pero Roberto Kachanowski, Sper, Diego Iacomini son distintos. Entonces, no necesariamente todos son como Milei, quiero dejarlo en claro. O sea, Milei, digamos que no es muy recomendable a priori solamente él, porque Milei es una persona muy grosera en redes sociales. Sí. O sea, él es un personaje. Sí. Pero así hay muchos expositores del mundo liberal en Argentina que están con una posición contraria, que son gente muy respetable y que están, digamos, con el mismo discurso de Milei. Diferente que Milei a la... Milei lo grita, es como... Claro, claro, claro. Pincera, pero digamos que el análisis que hace es el mismo, ¿eh? Es el mismo. Sí, el tema es ver un poquito... Dejemos de ver un poquito las formas. ¿Ah? Hay grupitos que les gusta meter el dedo en la llaga cuando se trata de las formas. Veamos un poquito los fondos. ¿Sí? Empecemos a pensar un poquito más las cosas, a meditar un poquito las cosas. Entonces, nos vamos a ir desde Argentina y nos vamos a volver a Chile, porque vamos a hacer en breve el Tribunal Libertario. Vamos a estar leyendo sus comentarios a través de redes sociales, pero antes nos vamos a ir a un consejo de nuestros auspiciadores. Así que, amigo Fakir, nos vamos a eso. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram mundocalzado-2019, o también en su web www.mundocalzado.cl. Muchas gracias a los auspiciadores que hacen posible que esta radio siga en pie para que nosotros podamos estar con ustedes todos los martes a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Recuerden, esto es Libertad en Serio. Pueden comentar a través de la transmisión online y recuerden también compartirla para que la familia vaya creciendo y vayamos viendo muchísimos más otros comentarios dentro de la publicación. Y si estás en Twitter, puedes tuitear con el hashtag Libertad en Serio. Así que, dicho esto, vamos a pasar a lo que están esperando todos. Yo sé... La hoguera. Yo sé que esto está agarrando fuerza porque me doy el trabajo de editar los videos ahí, corto la parte del tribunal, y a la gente le está gustando mucho porque al fin alguien está tomando en cuenta sus opiniones y las está no solamente diciendo en pantalla, sino que también las está calificando, algo que me imagino que a todos los chilenos les encantaría hacer, en especial con los políticos, ¿ya? Así que el Tribunal Libertario del día de hoy nos dice: primero que todo, vamos a señalar el tema del sitio de noticias de ultraizquierda que realizó una polémica nota sobre el tío pinochetista de Cristian Garín, el ganador del ATP 250 de Múnich. Nos estamos refiriendo a el sitio de noticias El Desconcierto. Vamos a pasar entonces a la argumentación y evidentemente a cuál va a ser la nota que le vamos a poner como tribunal el día de hoy al Desconcierto por haber hecho ese reportaje. Álvaro Concha, vamos contigo primero. No, son unos miserables, lo digo claramente. Y después criticamos a Milei. Claro, no, pero es que no les voy a decir no, la concha. No, son unos miserables para ser un poco más educados. Sí, está bien. Oye, pero en primera instancia sí tenemos que aplaudir a todo acá, el panel y todo el público presente, aplaudir a Cristian Garín. Se pasó.
pasó Cristian Gavina. Quiero ser súper claro. Tenemos que partir por eso. Sí, tenemos que partir por eso. Yo voy a ser súper honesto al respecto. Yo nunca le llevé fe a Garín. Nunca le llevé fe a Garín, pero no ha cerrado la boca mucho. Ha ganado dos torneos ATP en menos de dos meses. Bueno, imagínense la alegría que contempla este triunfo para Chile. Cristian Garín ahora quedó en la posición número 32 del ranking ATP. Ganó dos títulos ATP en un par de meses. Cambió el técnico, creo. Exacto. No, el gerente Capdeville, que digamos, Capdeville no era muy el gerente técnico, digamos, no era muy un tenista, digamos, de gama alta en Chile. Pero bueno, Garín sacó el título adelante nuevamente. Lo importante es que está al lado grande. Todos le poníamos ficha a Jarry y Garín sacando la cara por Chile. Un triunfo que toda la opinión pública lo aplaudió. Y este medio basura de ultraizquierda, El Desconcierto, es un medio de ultraizquierda, porque no es un medio de izquierda. Es un medio de ultraizquierda. De hecho, creo que está ligado al movimiento autonomista. Sí, ¿no? Y las personas que escribían en la misma gente en la feria, ya pueden darse cuenta más o menos que... Richard Sandoval, no sé si ustedes lo conocen. Gente que apoya abiertamente las atrocidades que pasan en Venezuela y ese tipo de cosas. Bueno, este medio se le ocurrió sacar una noticia. Mira qué patético. Ultra rebuscada. El vínculo familiar. El vínculo, sí. Por ahí tenemos la noticia, ¿no? ¿Se puede mostrar? ¿La tenemos, no? No, el... Ya, pero es como el vínculo familiar del tenista del momento. Miren quién ganó. Bueno, el nieto de un pinochetista. No, ni siquiera el tío. No, era el tío. Era el tío. El tío abuelo. Eso. El tío abuelo de Cristian Garín es pinochetista. Eso es la noticia. Oye, bueno, cuando hablamos de que el chileno es chaquetero, aquí tienen un ejemplo. Y claro. El periodismo va... El primo de mierda, como si fuese un agravio, pero imperdonable, una cosa ya, pero que se tiene que esconder por el resto de su vida. ¿A quién le importa que el tío abuelo de Garín sea pinochetista? ¿A quién le importa? Sí. Garín ganó su segundo ATP, el mejor tenista chileno del momento. No, pero el tío abuelo de Garín es pinochetista. Pero no, es que ganó el ATP, algo habrá hecho, ¿eh? No, algo habrá hecho, no, claro. Quizás ahí las redes del pinochetismo, no. Pinochet sí. Introdujo el tenis en las poblaciones. Gracias, no, yo ya voy a calificar. Gracias, Pinochet. Compadre, o sea, no, ¿qué más peor nota? No, debería ponerle un cero de nuevo, ¿no? Sí. Nefasto, unos miserables. Cierro con eso. Si no, me voy a enojar y me voy. Ya, Carlos Robledo, de su nota y por qué. A esa cámara. Yo creo que un 1 es demasiado. Creo que nos falta un 0, algo así. Sí, vamos a tener sí, que para la próxima. Un 0. Un 0, sí. Sí. Y quizá nota negativa, no sé, algo. Pero miserable, o sea, estar buscando justo cuando por fin le está yendo muy bien a nuestro tenista. Le está yendo bien y todo, gana. Buscar ahí la maldad, el odio. Mírenlo, quién ganó, está relacionado con Pinochet. No, patético. Así que un 0 nomás, un 0. No, y algo. Tuvieron que borrar la noticia. Sí. Se dieron cuenta. Viste, si no está en internet, no se puede buscar. Se retractaron. Bueno, yo vi la noticia, con la pena la publicaron, me la envió un amigo. Y la revisé y los comentarios en Facebook, principalmente donde la vi, no sé, habían 100. La noticia tenía 50 likes y todo eran me enoja. Y tenía 100, como 100 comentarios y todo tirándole basura al medio. Ojo que eso no es que hayan recapacitado. Es que, en realidad sí que nos equivocamos. Fue porque lo llenaron de basura nomás y nada más. Efectivamente. Pero ellos siguen pensando ese tipo de cosas. Y si pasa algo semejante, lo van a volver a hacer porque Pinochet del mal. Exacto, no es que digamos que estén arrepentidos de lo que hicieron. Claro. O sea, se dieron cuenta que el tipo, o sea, que el error que cometieron en el momento por los comentarios, pero... Es que nada molesta más a la izquierda que alguien que se supere a sí mismo por sus propios méritos. Entonces eso molesta mucho, genera mucha envidia, entonces hay que de alguna manera hay que tirarlo para abajo. Oye, ahora que dijiste eso, bueno, no lo vamos a calificar hoy día, pero yo le pondría también un 1 a los que quieren regular Uber. O sea, pasa exactamente lo mismo en ese tema. O sea, odian a las personas que da lo mismo como, pero se lograron superar a sí mismos. La odian, es una cuestión impresionante, es patológica y de verdad que no es solamente un estereotipo ni tampoco algo para burlarse de ese tipo de personas. De verdad que lo tienen consigo, porque yo también lo tuve alguna vez. Y pero lo puedes ver en el siglo XIX. Ya, pero la calificación de Nicolás. El tema, yo no tengo idea de tenis porque no me gusta el tenis. Tampoco me gusta el fútbol, me gustan los puros deportes donde la gente se golpea. Pero
Pero no, yo le voy a poner un 7 al amigo Garín, porque sí, evidentemente cualquier, siete, pero cualquier premio deportivo o de arte, me da lo mismo, lo que sea, afuera en el exterior, que nos haga a nosotros visibles como chilenos, porque este es un tremendo país, amigos míos. Exportamos vino, exportamos peces, exportamos verduras, exportamos de todo. Este es un buen país, es un lindo país para vivir, y por eso lo están escogiendo muchos inmigrantes para venir para acá, y no tenemos por qué estarle tirando basura todo el tiempo. Hay que ser un poquito más optimistas, porque en este país existen muchas oportunidades para surgir. Dicho eso, yo no tengo muchísimo más que decir sobre el desconcierto. La verdad, yo publiqué muchas veces en el desconcierto alguna vez, así que me da lo mismo lo que digan o lo que hagan, porque ya los conozco, ya sé cómo se comportan. Así que igual, de todas maneras, les voy a poner un 1 y espero que dejen de hacer esa tontera, porque lo que a mí me preocupa es que si ahora se están preocupando de este... Bueno, ya, la verdad que da lo mismo el contexto histórico, pero me preocupa que si se están comportando de esta manera, buscándole así como, no, es que el tío de, etcétera, ¿viste? Ahí está. Bajaron la cuestión porque se dieron cuenta que fueron unos ilusos al haberla puesto ahí. Me da temor que después se empiece a enjuiciar a personas normales, comunes y corrientes, por tener, no sé, es que tengo un amigo en la UDI, es que tengo, no sé, mi polola, no sé, es prima de alguna persona que justicia es popular. Pinochetista. Ese es el tema. El tema es que estamos prácticamente como avanzando una nueva inquisición, no sé si ponerla así. Ahora más encima con las leyes mordaza que quieren poner algunas personas del Partido Comunista, como Carmen Hertz, que estuvo ayer también, que hizo polémica en Estado Nacional. A mí de verdad que me atemoriza, porque estas personas pueden ser tus amigos y tú no lo sabes, pero mañana te pueden insertar el sendo puñal en la espalda, porque yo lo viví. Porque tuviste un abuelo tanto. Sí, y claro. porque qué sé yo. Claro, bueno. los individuos no tienen no tienen su propia opinión, sino claro. Que viene ligado de familia. Sí, no, o sea, ¿dónde está nuestro nivel de tolerancia en este momento como seres humanos con las demás personas? A mí de verdad que me atemoriza que esa cuestión la estemos perdiendo, no por mí, sino que por los hijos de nosotros y los nietos de nosotros, porque claro. Esto se va a ir acrecentando con el tiempo si es que no hacemos algo para evitarlo. No, y te creo ya al abuelo, pero el tío abuelo, la cuestión rebuscada. Sí, no, eso ya no es rayar en la psicopatía. Un delirio ya. Pasemos a otro tema. Sí, bueno, sí, ya. Sí. Pasemos a otro tema un poquito. No, no, no es más bonito que este tema. No, adherentes de Nicolás Maduro apoyan a sicarios que habrían matado a opositores en Venezuela. Este es un tema súper fuerte. Pueden buscar el video en Google. Nosotros no lo podemos presentar porque si no, los amigos de la radio se les va a venir encima. Muchos baneos y cosas extrañas por el estilo, y no queremos que eso pase. Pero también hackeos, probablemente, porque los van a tildar de quizá qué. Pero básicamente es un video donde se ve a sicarios jactándose de cortarle la cabeza a un opositor. La muestran, sí. La cámara y todo. No es un video muy bonito de ver, pero si lo quieres ver, está en YouTube. Me imagino que ya lo subieron a todas las redes sociales, había ahí por haber, Dark Web y toda esa cosa. Pero le vamos a poner una calificación a esta gente que apoya este tipo de cosas. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que por ahí va la línea. Estoy muy de acuerdo con Nicolás. Álvaro Concha, por favor. Bueno, pues explico un poco la situación. Es bastante fuerte. No lo vamos a publicar el video también por respeto a la familia. Sí. Y en segunda instancia las políticas de Facebook, un video de tal magnitud van a bajar esta misma transmisión, entonces es complicado. Yo en lo personal hice una nota en uno de mis medios, tampoco subí el video por lo mismo, porque también he visto baja también en los anunciantes por lo mismo. Estamos demasiado acostumbrados a ver esas cosas, entonces quiero dejar en claro también esto, que lo principal, más que ya mira a la gente a los delincuentes, a los sicarios que están alrededor de Maduro, que apoyan, que son digamos las manos derechas de este delincuente que está en el poder en Venezuela, ya no merece ningún tipo de calificación, porque son unos asesinos, son ya ni la categoría dictador, narcotraficante, ya si les queda chica. Dejémoslo claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oposición venezolana, siempre se digamos como que los argumentos son muy potentes, en contra, muy duros. Es que realmente lo que pasa allá, tienen que entender, no sé si algún día, alguna oportunidad, yo lo comparo así, yo lo he visto, me gustan mucho las series, por ejemplo, en Netflix, o las películas que tienen relación con el narcotráfico, pues, ¿se han dado cuenta ustedes? No sé si alguna oportunidad han visto, no sé, la serie Narcos, por ejemplo, cómo funciona, cómo operan, digamos, estas mafias de la droga, cómo operan con su adversario. Ya,
el gobierno de Maduro funciona de la misma manera. O sea, digamos que, por ejemplo, no sé, el cartel de Sinaloa. Bueno, o el gobierno de la narcodictadura es. Por eso ya, se ya llama... no le importa el petróleo, porque ya no pueden producir. Claro, todo. Le mata la droga. Además, que el petróleo le pertenece a Rusia y a China. Claro, exacto, y por lo mismo, por lo mismo eso. Además de que, claro, ¿por qué se le llama narcodictadura? Además de que sobreviven en base a la venta de drogas, sino que actúan como narcotraficantes. Sí, o sea, claro, son de estos narcotraficantes. No. El video, por ejemplo, muestra la misma realidad que, por ejemplo, cuando, no sé, en los carteles de no sé, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, en su momento, para atemorizarse lo uno a lo otro, colgaban no sé, como guirnalda gente ahí, claro, descuartizaban y dejaban algún documento o algún cartel para atemorizar al contrincante. El gobierno Maduro, bueno, el video, para contextualizar un poco a la gente de lo que estamos calificando, aparece un par de tipos que son de los colectivos de Maduro. Digamos que estos tipos son los que se dedican a... Son gente que incluso el gobierno de Maduro sacó de las cárceles, porque también sí, eso es efectivo. A los delincuentes más terribles, a los asesinos, a los violadores, el gobierno de Maduro los liberó y los tiene como parte de su aliado. Staff. Entonces, estos tipos asesinaron, ¿cómo se dice? Decapitaron a dos opositores que estaban probablemente apoyando a Guaidó, porque en el video lo dicen, estos son los tipos que apoyan a Guaidó, y agarra la cabeza de ellos y empiezan a hacer muecas con la boca. Ese tipo de desquicio mental ocurre con la gente. Al mismo tiempo que se viralizaba el video, Maduro dijo así como, si hay que cortar cabeza, lo vamos a hacer, algo así, en declaraciones oficiales, o sea ese nivel de, digamos, de la gente que está, que es el respeto por los derechos humanos que está teniendo ese gobierno ahora. Entonces nosotros, digamos, y la gente que está poniéndose al gobierno, además de la visión, digamos, económica que tienen, compadre, acá lo que está imperando es la violación a los derechos humanos, güey. O sea, ¿Cómo alguien puede estar sigue justificando ese tipo de atrocidades? Yo creo que hay que ser muy duro, la opinión pública tiene que ser súper categórica y enjuiciar a todos estos tipos que han defendido ese gobierno, porque ¿qué quiere decir? Que el día de mañana, si ellos llegan a estar en el poder, podrían hacer, no sé si lo mismo, pero justificar cierto tipo de cosas. Que eso es lo que me da miedo, y por eso siempre se los digo en todos los programas. Esa gente me da miedo que llegue al poder, porque en el poder te corrompe. ¿Para qué estamos con cosas? Y ya teniendo el poder, tienes redes de contacto, tienes un montón de personas que podrían hacer cosas por ti, que no necesariamente las tienes que hacer tú, y ni siquiera se las tienes que decir por escrito, cosa de hacerles un guiño o enviar a otra persona que les diga ciertas cosas y podrían finiquitarle la vida a alguien. Como una vez leí por ahí, el comunismo es desprecio por la vida humana. Entonces, sí. Y eso lo podemos aplicar, bueno, yo voy desde a el siglo XIX, terminar un poco mi la introducción al respecto y poner uno, obviamente, a la gente que sigue apoyando esa dictadura. Sí, Carlos, por favor. No, yo voy a... Yo igual, evidentemente, lo voy a poner un 1. O sea, no puedo ponerle mejor nota a personas que están a favor de matar opositores. El 1 va para Carmen Hertz, el 1 va para Daniel Jadwe, el 1 va para los sectores más radicales del Frente Amplio, como el Partido Poder, como el Partido Comunes. Lo dije aquí, vamos a tener un invitado la otra semana del Partido Comunista. Eso se viene. Pero esa gente está apoyando esta tiranía, este gobierno de sicario, entonces hay que ser duro, ¿no? Yo creo que en el debate público hay que ser muy muy tajante, sí, muy muy específico y concreto, y decir, no, cualquier cosa que sea defensa de Venezuela debe ser automáticamente tachado, y no hay que tener miedo a la palabra, comillas, discriminación o algo así. Porque hay que distinguir de lo bueno y lo malo. La evidencia ahora es abrumadora. O sea, estamos en una dictadura actualmente, en un país, digamos, donde existía tecnología, no era un país al margen, donde, claro, entonces digamos que ya no está en la época de la Unión Soviética, donde nadie tenía un celular. En cambio, acá todos los días, yo como dueño de un medio, he recibido miles de registros audiovisuales de cosas terribles que pasan en Venezuela. Entonces, digamos que la gente que sigue como culpando a los yanquis y todo lo que ocurre, claro que puede haber cierto intervencionismo, bueno, puede incluso que pase, pero eso no justifica que tú tienes que matar a tus compatriotas, pues, viejo.
Si la misma gente que se oponía a la dictadura Pinochet no justifica, compadre. O sea, acá ocurrieron cosas terribles. ¿Cómo puedes estar justificando otro si tú aquí mismo tenías un discurso así? Entonces, no, la hipocresía y el desprecio por los... Más que la hipocresía, incluso molesta gente, el desprecio por los derechos humanos. Probablemente los que nos están viendo detrás de la pantalla crecieron escuchando esos discursos victimizadores, lastimeros y, claro, con justa razón en muchos sentidos, pero... Sobre todo en los 90, algo así. Pero hoy en día esas mismas personas, tipo Carmen Hertz, por ejemplo, son los que están, pero codo a codo ahí. Oye, defendiendo, la Carmen Gloria, la Venezuela, Maduro. La Carmen Gloria Quintana, pues, la Carmen Gloria Quintana, conocía el caso quemado, los militares la quemaron, quedó con su cara desfigurada, pero la tipa celebrando con champán la liberación, la no extradición de Palma Salamanca, que asesinó a Jaime Guzmán a sangre fría, pues. Entonces, no, hay que ponerle un uno a todas esas personas. Entonces no aprendiste nada. En especial, por favor, hay que ponerle un uno a todas estas personas que en redes sociales o en la vida real te dicen que están aburridos ya de ver la situación de Venezuela en los noticiarios, porque te voy a dar, pero por firmado, que ese tipo de personas son las que apoyan este tipo de ideología sanguinaria. Si fuera al revés, una comida dictadura de derecha, estarían todas las federaciones de estudiantes, los políticos, el mundo del arte, los músicos, artistas, todo, recordándonos cada día 24/7 todo el drama de Venezuela. Bueno, cosa de decir, para los periodistas no existe periodistas. La ultraizquierda, existe la derecha nomás. Sí. Bueno, amigos, lamentablemente nos tenemos que ir con ese tipo de noticias que no todos nos gusta decirlas en público, pero hay que hacerlas públicas, y usted siga luchando porque su opinión siga valiendo y no deje que nadie, pero absolutamente nadie, lo censure. Esto fue Libertad en Serio, nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 11 de la mañana. Espero que todos estén muy bien, hasta pronto. Chau.